Alfredo Gómez propone cuatro ejes rectores para renovar con unidad al Partido Acción Nacional. Villahermosa, Tabasco, a 9 de octubre de 2015. Ante la militancia panista y con propuestas sustentadas en cuatro ejes rectores, Alfredo Gómez Vázquez arrancó campaña rumbo a la dirigencia estatal del PAN. En el evento donde se llevó a cabo la presentación del plan de trabajo que desarrollará la próxima dirigencia estatal, el candidato expuso un balance de la realidad política actual de la institución, asimismo realizó un llamado a la unidad y al trabajo responsable para renovar al partido, estableciendo que va a trabajar con todos los militantes en la ejecución de los cuatro ejes para sacar adelante al PAN. Los cuatro ejes rectores se sustentan en evaluación de nuestra realidad, abrir la puerta a la sinergia con los ciudadanos, promover el crecimiento institucional y consolidar e insertar al partido en las entrañas de la sociedad. Detalló que los objetivos específicos son tener un partido renovado, socialmente fuerte y preparado para gobernar. Acompañado de su planilla y fórmula con Germán Carrera Estrada, el candidato Alfredo Gómez expuso que hoy el partido está ante una enorme oportunidad de trabajar en lo que sabe hacer, enfatizó que no es denostando a nadie cómo vamos a llegar a los resultados que el PAN necesita. Hoy más que nunca estamos llamados a la unidad, a la responsabilidad, al trabajo eficiente y a los resultados de calidad producto del compromiso de sus militantes, y dijo: con la unidad que se ve de manifiesto hoy, en este anuncio, en este llamado a la militancia a arrancar con todo en este proceso interno, que es la enorme oportunidad de salir a convencer, pero sobre todo de generar las mejores condiciones para el PAN. Estoy convencido de que el trabajo y la dedicación de cada uno de nosotros es lo que va a dar ese resultado y lo que le va a dar al partido la cara, el rostro y sobre todo el compromiso ciudadano que tanto requiere. Al cierre de su mensaje a los asistentes, José Alfredo Gómez dijo: asumo el compromiso con una enorme voluntad de poner mis capacidades al servicio de la institución que me ha permitido prepararme política y profesionalmente. Asimismo, en un ambiente petrólico de alegría, el connotado panista Armando Padilla Herrera realizó una efusiva presentación donde dijo que Alfredo Gómez es la mejor opción para dirigir al partido porque tiene una trayectoria limpia y ejemplar.